viene de vuelo, yo lo compré en Canarias, pero viene de vuelo. Viene de vuelo. Muchos caballos, sí. Muchos caballos canarios. De la raza de Andalucía. Muy bonita, ¿eres una yegua? Sí, eres muy bonita. Tuve un gran canario casi 4 meses. ¿Pero también esperado por alguien o...? En primer lugar, estoy muy honrado de poder visitar con mis compañeras y compañeros esta planta de producción SAT El Jable. Y se lo agradezco mucho a Santiago y Juan que nos han brindado la oportunidad de conocer cómo trabajan y los problemas a los que se enfrentan. Falta de agua, pero hay problemas que son descriptivos de las preocupaciones de la Unión Europea con respecto de su compromiso con el sector primario, la atomización de la producción, el relevo generacional y, por supuesto, la garantía de las rentas y la ayuda a la innovación y a la eficacia para compensar la sequía y, por tanto, el problema de los regadíos. Quiero recordarlo en un momento en que el Gobierno de España ha garantizado financiación de 8 millones de euros para regadíos, directamente para regadíos del sector primario. Y es responsabilidad, por tanto, del Gobierno de Canarias el administrar esos dineros junto a los dineros que llegan de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido sensible a su diálogo constructivo y abierto con el sector primario. Lo ha sido, desde luego, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha conseguido en el Consejo de Agricultura de marzo flexibilizar los requisitos y los rigores burocráticos y administrativos impuestos a los productores del sector primario. Pero al mismo tiempo quiero rendir tributo a este mantenimiento de una personalidad distintiva en Canarias del sector primario, produciendo productos de mucha calidad. Productos de mucha calidad y de mucha dignidad, que tienen mucho prestigio en la Unión Europea. Hablábamos hace un minuto de los vinos de Lanzarote, que tienen una enorme reputación. Están muy cotizados en la Unión Europea, se abren paso por sí solos. Y creo que eso es descriptivo de las señales de vida del sector primario en Canarias, que requiere la actualización de la ficha del POSEI, requiere una financiación adecuada de la Unión Europea, requiere que los eurodiputados que nacimos y residimos en estas islas hagamos el trabajo de la mano para hacerlo valer en el Parlamento Europeo que surja de las urnas del próximo 9 de junio. Pero luego tienen mi compromiso.
para vestir ese sombrero también, el sombrero de eurodiputado canario, de eurodiputado RUP, de hacer valer las especialidades en la producción del sector primario y la calidad de lo que aquí se produce. Ya puede ser la viña, ya puede ser el millo, ya puede ser la batata, ya, lo que quiera que sea. Y por supuesto los vinos canarios tienen su lugar en Europa y merecen la atención del compromiso de la Unión Europea con el sector primario y con su mantenimiento. No solamente una ficha financiera general, sino dispuesta siempre a hablar de manera atenta con los productores y a garantizar el reparto equitativo de las ayudas. Somos muy conscientes de que un problema consiste en que la Unión Europea mantiene su ficha financiera para con el sector primario, la PAC, pero que no llega igualmente, no llega de forma equitativa. No es lo mismo los grandes productores que los productores de fincas modestas como son estas de las Islas Canarias. Satelhable conglomera 40 productores en dos municipios de Canarias, pero luego no son grandes fincas ni grandes productores. Y sin embargo ahí están dejándose la piel por mantener esos productos de calidad y comercializarlos adecuadamente. Y todo eso requiere una ficha atenta por parte de la Unión Europea y nos comprometemos a garantizarla. No solamente se puede, sino que se debe y se hace. Y el Parlamento Europeo, es bueno que se sepa, es el Parlamento Legislativo supranacional directamente electivo que decidimos en las urnas el 9 de junio. Se diga con toda claridad que el Parlamento Europeo no es un Parlamento secundario ni irrelevante, es un Parlamento determinante. Somos autoridad presupuestaria, somos los que asignamos los recursos y resulta que el Parlamento Europeo es el que ha asegurado exactamente la ficha financiera del sector primario y, por supuesto, el mantenimiento de las ayudas a los regadíos. Es dinero directamente europeo, 150 millones de euros en Canarias a regadíos, dineros europeos a regadíos y a la llamada digitalización del agua, el ciclo de la digitalización del agua que intenta precisamente modernizar en ese aspecto de la política agrícola que consiste en incentivar la innovación y la eficacia para garantizar al mismo tiempo la rentabilidad y la sostenibilidad del sector primario. Por supuesto, el Parlamento Europeo garantiza ese compromiso, pero hay que implementarlo y se requiere una cooperación estrecha entre todas las autoridades ejecutivas. El Gobierno de España, podemos confiar en él. El ministro Planas sobresale claramente en la defensa de una política agrícola equitativa y justa. Y el Gobierno de Canarias, que tiene que asegurar que esos dineros europeos efectivamente se ejecutan. Hay dinero europeo para los regadíos y la digitalización del agua. Y me alegro exactamente de poder visitar esta planta de producción, porque es una ocasión excelente para recordar a los canarios que entre las ayudas europeas que llegan a Canarias, vivienda, sostenibilidad turística, sostenibilidad ambiental, energías renovables, etc. Y las ayudas a los regadíos, que son una ficha financiera millonaria, y por lo tanto complementada por los presupuestos españoles, tiene intención precisamente de combatir esa sequía persistente que está entre los problemas a los que se ha enfrentado el sector primario en los últimos años. Además de, como todo el mundo sabe, el encarecimiento de la cesta de la compra como consecuencia de la guerra de Ucrania, cereales y fertilizantes y otros problemas de carácter global, como es el caso del colapso de la ruta del Mar Rojo como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Eso tiene algunos aspectos positivos para los puertos canarios, pero los tiene negativos para el sector primario. Por tanto, tenemos que ser conscientes y sensibles y mantener un diálogo muy abierto y muy constructivo con los productores, escucharles mucho y hacerles parte de esa agenda llamada de transición verde justa, que no deja a nadie atrás, no deja a ningún productor atrás y de luego ningún productor canario. Los productos canarios se abren paso por sí solos porque son productos de mucha calidad, pero requieren sin duda ninguna la atención sensible de los interlocutores europeos y el Parlamento Europeo se la garantiza a través de los agricultores que hemos nacido en estas islas.